Hola, ¿qué tal a todos? Sean bienvenidos aquí a este pequeño resumen que le tenemos para hoy. Se corrió la segunda etapa de la Tirreno Adriático y justo a 34 kilómetros para la meta fue el colombiano Egan Bernal quien lanza un ataque logrando sacar 5 segundos, haciendo que el pelotón donde venían los favoritos despertaran y lograran neutralizar al colombiano. A 28 kilómetros nace una nueva fuga conformada por 4 corredores que logran sacar 13 segundos, entre los que están Simon Yates, Joao Almeida, Mikel Landa y Pavel Sivakot. Este cuarteto, a falta de 16 kilómetros, ampliaba su diferencia a 25 segundos. A 7 kilómetros para la meta se venía el puerto decisivo que terminaría en Ciuszdino, con 6,8 kilómetros al 3,8%, y la diferencia era de solo 17 segundos. A falta de 1,5 kilómetros para el final de la etapa, revienta Simon Yates, quedando solo Almeida, Sivakot y Landa para rematar la carrera. El portugués Almeida aprieta el paso y busca la etapa, pero el pelotón venía lanzado con toda. Landa y Sivakot fueron neutralizados a 600 metros y fue su compañero de equipo Julian Alaphilippe quien le da cacería a Joao Almeida a 80 metros de meta y gana la etapa 2 de este Tirreno Adriático, mandando un claro mensaje diciendo: aquí estoy yo. La etapa quedó de la siguiente manera: Julian Alaphilippe primero, ganador de la etapa con 5 horas, 1 minuto y 32 segundos. Atención, que en el segundo lugar se mete la bestia Van der Poel, tercer lugar para Wout Van Aert, cuarto lugar para Tadej Pogacar, quinto Alex Aramburu, sexto Robert Standard, séptimo Joao Almeida, octavo Greg Van Avermaet, noveno Tim Wells y décimo, cerrando el top 10, Giulio Ciccone. Y la general final queda así: en primer lugar Wout Van Aert, segundo para Julian Alaphilippe a solo 4 segundos, tercero Mathieu Van Der Poel a 8 segundos, cuarto para Pavel Sivakot a 11 segundos, quinto lugar para Mikel Landa a 13 segundos, sexto Andrea Vendrame a 14 segundos, séptimo lugar para Robert Stannard a 14 segundos, octavo Joao Almeida a 14 igual, novena casilla para Tadej Pogacar a 14 y décimo, cerrando el top 10 de esta clasificación, Alex Aramburu a 14 segundos. No se preocupen que el resto de los favoritos también están a 14 segundos, metiendo a Nairo Quintana y a Egan Bernal, solo que no aparecen aquí por sus posiciones por orden de llegada, así que no se preocupen. Para mañana, amigos, tenemos la etapa número 3, es de media montaña entre Montisiano y Gualdo Tadino, de 219 kilómetros, así que están invitados para mañana. Esto fue todo por hoy, espero que te haya gustado este pequeño resumen. Nos vemos.